Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Hoy voy a compartir con vosotros una receta para la merienda o el desayuno. Fatal, sin reposo, sin leche, sin aceite y solo en 5 minutos. Muy ricos, muy esponjosos. Espero que os guste el video y quedaros conmigo hasta el final. Primero rallaremos una naranja, un limón, lo que queréis. Añadimos un vaso de azúcar, dos huevos. Para la gente que quiere ver los ingredientes que usamos, en la caja de descripción voy a dejar los escritos. Vamos a añadir también un sobre de azúcar de vainilla y batimos todo muy bien. Luego añadimos dos vasos de agua tibia o 300 mililitros. Y también aquí tengo tres vasos de harina. Vamos a añadir harina poco a poco. Añadimos también una cuchara grande llena de levadura de química o 21 gramos. Vamos a mezclar muy muy bien hasta que no obtengamos ningún grumo. Y por último vamos a añadir una cuchara grande de vinagre y también he puesto una pizca de sal en la harina. Y ahora chicas, vamos a añadir el secreto de esta receta. Vamos a añadir 6 cucharadas de mantequilla fundida, y vamos a mezclar de nuevo muy bien. Chicas, una vez terminamos de mezclar, vamos a cocinar los fatal. Aquí como veis tengo dos sartenes, vamos a calentarlos muy bien y luego los untamos con un poquito de mantequilla. Yo tengo la sartén muy caliente. Vamos a cocinar los fatal a fuego medio bajo. Chicas, vamos a aspirar solo un poquito, luego le damos la vuelta en la sartén grande. Y con esta manera terminamos muy rápido. Y de la misma manera voy a seguir hasta que termine todo y luego pasamos para la decoración. Chicas, como ves tenemos nuestros fatal listos, muy muy esponjosos, muy muy ligeros. Tenéis que probarlos, chicas y chicos. Ahora pasamos para la decoración. También voy a decorar con cosas que podéis encontrar en cualquier cocina. Mermelada, tengo aquí de albaricoque y coco rallado. Y podéis sustituir la mermelada por miel. El coco rallado por almendras laminadas o crocantes de cacahuetes, lo que tenéis en casa.
pero la mermelada de albaricoque con el sabor de naranja y el coco, madre mía, un sabor delicioso, muy muy rico. Ahora, chicas, vamos a poner mermelada y crocantes de almendras. La decoración, como he dicho antes, es al gusto y también puedes poner chocolate así derretido o crema de chocolate encima para los niños, lo que quieres. Chicas, chicos, hasta aquí nuestro vídeo se ha acabado. Como ves, tenemos nuestros fata estos muy, muy ricos, muy esponjosos y, como veis, fáciles de hacer. Espero que os guste la receta de hoy. No olvidéis de compartirla con vuestras familiares y amigos. Cualquier duda, dejármela en los comentarios. Si queréis ver más recetas de la merienda o el desayuno, en el primer comentario y en la caja de descripción voy a dejar link de algunas recetas. Y hasta la próxima receta, inshallah.